Amigos, nos encontramos en un nuevo video. Espero se haya tocado la información que aquí te presento. Soy Ben Espinosa y te doy la más cordial de las bienvenidas. Bueno, pues Santiago Nieto ha dicho de que pues el caso de Cabeza de Vaca se está cada vez poniéndose más color de hormiga, pero para él, más que nada, ¿verdad? Se está complicando para él, porque pues también está involucrado en el caso de Obredech. Vamos a platicarte un poquito de esta información que da a conocer La Política Online, y la información está bastante interesante. Te platico que el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sumó un nuevo elemento a su historial delictivo, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, lo vinculó al caso de la empresa brasileña Obredech, sobre la que pesan acusaciones por corrupción. Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que Cabeza de Vaca estaría relacionado con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad y sería una de las 8 personas a las que les han bloqueado las cuentas derivado de las denuncias realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esa es una de las cosas que el PAN siempre defiende, ¿no? Lo que son las energías eólicas y todo ello, pues cómo no las van a defender si al final de cuentas están involucrados en ese tipo de pues cosas que a ellos les benefician económicamente hablando, obviamente, pues todas las cosas que han hecho, todo ese tipo de tranzas. Bueno, en este momento hay una obligación legal de no difundir datos sobre la lista de personas bloqueadas, pero bueno, se ha hecho público recientemente el caso del señor Cabeza de Vaca. Fue lo que dijo Nieto Castillo durante una breve entrevista en Palacio Nacional. Cabeza de Vaca, hay un tema de una de las empresas que han sido contratadas y fueron puestas en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica, si tienen contacto financiero con Obredech. Fue lo que dijo Santiago Nieto luego de confirmar que alista una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República, también en contra de Lozoya Austin. Reveló que el exdirector de Petróleos Mexicanos será acusado por el probable desvío de recursos a Obredech y otra empresa. Estaremos presentando otra denuncia adicional por el desvío de 3 mil millones de pesos hacia Obredech y 1.400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya. Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República para ir terminando ese proceso en el que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. Así es que pues estas cosas se complican cada vez más para García Cabeza de Vaca, que bueno, pues algunos panistas no se cansan de decir de que ya la libró. No, para nada. Cada vez se complica más y salen más trapitos al sol, ¿no? De lo que ha ocurrido y todos los delitos financieros y de todos, ¿no? Con el crimen organizado y todo lo que ha hecho García Cabeza de Vaca. Por eso se ha ganado también el mote a pecho y obviamente entre otros más, como uno más, un gobernadrón más de nuestro país, lamentablemente. Así es que ya así también quieren pues decir que Tamaulipas es uno de los mejores estados, y no, hasta en spots también lo han puesto, ¿no? Incluso el Partido de Acción Nacional, y nada que ver. Pero bien, amigos, nos encontramos en un nuevo video. Espero te haya gustado la información que aquí te he presentado. Soy Iván Espinosa y te deseo un excelente día.